good morning, I'm fine, thanks and you. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thanks, and you. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap. Good morning, parents. Good morning, boys. Good morning, girls. Buenos días, papitos. Buenos días, mis niños. Buenos días, mis niñas. Welcome to another English class. Bienvenidos a otra clase del curso de inglés. How are you? ¿Cómo están? I hope you all are very, very fine. Espero que se encuentren muy, muy bien. Today, we are going to learn more home appliances in English. El día de hoy vamos a aprender más electrodomésticos en inglés. Así que presten mucha atención y empecemos con la clase del día de hoy. Let's start with the class. Mis pequeños, look at here. What home appliance is it? ¿Qué electrodoméstico es? A ver, ¿qué electrodoméstico será el que tenemos aquí? What is it? Es un ordenador portátil. ¿Cómo se dirá ordenador portátil en inglés? Se dice laptop, 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 laptop. Vamos a repetir, come on. Repeat after me. Repita después de mí. Ordenador portátil en inglés, laptop, laptop. Vamos, come on. Ordenador portátil, laptop. The last one, vamos, el último. One more time, una vez más. Laptop, very, very good. Next, look at here, the second picture. La segunda imagen, a ver, ¿qué tenemos por aquí? What is it? ¿Qué electrodoméstico es? What home appliance is it? A ver, ¿cuál es? Es una radio, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se decía radio en inglés? Vamos a recordar. Radio en inglés es radio, 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 radio. Vamos a repetir, come on. Radio en inglés es radio, radio. Vamos, radio. Come on. How do you say radio in English? ¿Cómo se dice radio en inglés? Se dice radio, radio. Very, very good. Now we are going to learn another home appliance in English. Ahora vamos a aprender otro electrodoméstico en inglés. Mis pequeños, look at here, the third picture. La tercera imagen. A ver, ¿qué tenemos por aquí? What home appliance is it? ¿Qué electrodoméstico será? A ver, es una aspiradora. Aspiradora en inglés es vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Two words. Dos palabras. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Vamos a repetir, come on. Repeat after me. Repitan después de mí. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Aspirador en inglés es vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Vamos, the last one. How do you say aspiradora in English? ¿Cómo se dice aspiradora en inglés? Se dice vacuum cleaner. Excellent. Now we are going to review and practice the pronunciation. Ahora vamos a repasar y a practicar la pronunciación. Estamos aprendiendo nuestros últimos tres electrodomésticos en inglés. Vamos, come on. Ordenador portátil, laptop, laptop,
Ordenador portátil. En inglés, laptop. Next. Radio. 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 Vamos, one more time. Una vez más. Radio. Radio. Excellent. Next. El último, ¿ven? Aspiradora. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Vamos, one more time. Aspiradora en inglés. Vacuum cleaner. Very, very good. Now, you have to copy this class in your English notebooks. Van a copiar la clase del día de hoy en sus cuadernos de inglés. Y también me tienen que enviar la pronunciación de los tres electrodomésticos que hemos aprendido el día de hoy. Así que, mis pequeños, espero sus tareitas. See you the next class to learn more English words. Nos vemos la siguiente clase para aprender más palabritas en inglés. Bye, bye.